Bueno, gracias. Son las 7 de la mañana con 29 minutos, 7:29. Gracias por seguir con nosotros. Está en la línea telefónica. Le agradezco mucho al dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro, Paul Hospital, y que, bueno, pues obviamente hay varios temas importantes, interesantes, que tiene que ver con el arranque ya. Bueno, ya los candidatos a la gubernatura del estado ya llevan 19 días de campañas, y además de los registros de los diferentes aspirantes, el tema de la equidad de género, que también ha impuesto el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para los candidatos y también para los partidos políticos, que obviamente pues es un tema importante con el que deben cumplir en este mismo escenario electoral. Mi querido Paul Hospital, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de saludarte, querido Aurelio. Muy buenos días a ti y a tu enorme, enorme auditorio. Gracias, mi querido Poli. Preguntarte, además de diferentes situaciones, ¿cómo vamos en estos casi ya 19 días de campaña por parte del Revolucionario Institucional en lo que tiene que ver con sus propuestas, sus candidatos, aspirantes, que obviamente atendiendo temas importantes? Hoy, por cierto, a las 8:30 de la mañana hay una convocatoria, 8:30 de la mañana, una convocatoria importante por parte de Abigail Arredondo Ramos, candidata a la gubernatura del estado, en un tema que es fundamental, como es el tema del transporte público, mi querido Paul Hospital. Sin duda alguna, Aurelio. A ver, lo decías muy bien, los candidatos y candidatas al gobierno del estado ya llevan muchos días de campaña, 18, ya están todos bronceados, ya los ves ahí en las fotos de que están recorriendo calles, edificios, todo, sí. Y siguen avanzando, pero ahora ya salen los equipos completos. Mira, nada más en la capital, para que te des una idea, hay cerca de 97 candidatos en el municipio de Querétaro. Entonces, claro que la gente se dio cuenta que ya salieron todas las diputaciones locales, las federales, las presidencias municipales, y ahora sí que hay un bombardeo informativo. Sí. Y justamente en esto, pues lo que queremos es centrar la campaña en lo que verdaderamente importa. En todos los estudios de opinión que se han hecho en Querétaro, el asunto de la movilidad, el transporte público, el tráfico, las vialidades, las nuevas obras de transporte, por ejemplo, la de pie de la cuesta que la hicieron con las patas, en fin, son los grandes temas, sí, que la gente está pidiendo. Y entonces el día de hoy, en conjunto, sí, con los diputados locales, los diputados federales, la candidata a la presidencia municipal María Alemán y Abigail Arredondo van a presentar lo que es el plan de movilidad para el estado de Querétaro. Quitarnos ya el chip de que necesitamos segundos pisos, necesitamos más cemento, necesitamos ampliar vialidades, sí, sí, no darle un rostro distinto a lo que es la movilidad. No te puedo adelantar mucho, ¿va? Porque sí, me van a regañar. Lo entiendo, no van lo entiendo. A correr, sí, sí. Pero a las 8:30 lo explicarán. No te corre bien, nadie, no te corre nadie a ti, mi querido Paul Hospital. De redes sociales, pero es importante porque es cambiar el chip, es decir, que sea tan atractivo, tan eficiente, seguro, bueno, el transporte público, que llegues a dejar tu automóvil si tienes un coche, es decir, que te convenga trasladarte en el transporte público, como sucede, claro, en las mejores ciudades del mundo, y hay que apostarle a eso. En Querétaro le podemos apostar a estar como en las mejores ciudades del mundo. Claro. No tenemos que conformarnos con estar emulando o igualando otras ciudades de este país, en donde le apuestan a obras de los 60, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Transport Querétaro se llama, es hoy a las 8:30 de la mañana, ahí en la Alameda Hidalgo, a un lado de Avenida Constituyentes, entiendo, y hay que comentarlo nada más porque veo, y habrá más detalles, entiendo también posteriormente, Abigail Arredondo encabezando además esta propuesta con candidatos alcaldes, con una visión metropolitana, porque va a estar María Alemán de Querétaro, Gustavo Nieto de San Juan del Río, Héctor González Flores de Corregidora, y Lupita Cárdenas, con quien vamos a platicar, por cierto, más adelante, del municipio del Marqués, y bueno, los candidatos federales a las diputaciones federales, Rosy Pacheco por el tercer distrito, y mi amigo Juan Vázquez por el cuarto distrito federal, haciendo también una propuesta integral conjunta de este tema de la movilidad, mi querido Paul. Es que así se tiene que hacer, mi querido Aurelio. Ya no podemos entender la movilidad, por ejemplo, solo para el municipio de Querétaro o el municipio del Marqués aparte, sí, sí, o Corregidora, sí, sí, aparte. Estamos ya prácticamente conectados, incluido San Juan del Río, que es el segundo municipio más poblado del estado, ¿no? Entonces, sí, claro,
es una visión global, es una visión en conjunto y estoy seguro que les va a gustar mucho. Oye, hemos hablado y hoy el tema también candente en el argot político, por lo menos sería el de los registros, que de repente en algunos partidos políticos se han cometido errores garrafales que han provocado también situaciones complicadas, adversas, y me refiero por lo que se veía incluso en el partido Morena, no solamente en la capital queretana, en San Juan del Río, en Cadereyta, en Ezequiel Montes, donde además son gobierno, y que de repente pues ciertos desajustes o desequilibrios o desórdenes o falta de sensatez, mi querido Polo Hospital, que les ha llevado a tener que cambiar, espero que no sea, y lo digo con todo respeto, y el fenómeno de las Juanitas ya lo vivimos en este país, mi querido Polo Hospital, ¿qué dirías a propósito? No, bueno, la verdad es que qué vergüenza, da pena ajena, digo, yo soy muy respetuoso de la vida interna de los partidos, pero esto sí impacta para todos. Y de veras da pena que no puedan armar los expedientes, tenerlos a tiempo. Y tuvo una estrategia Morena muy extraña. Mira, todos los partidos políticos jugamos bajo las mismas reglas, todos. La misma ley aplica para todos. Este asunto que tú mencionas de la paridad, del armado de las fórmulas para municipios, de las diputaciones, se aplica para todos, no hay una ley distinta para un partido político. Y a todos nos dijeron que teníamos del día 7 al día 11 de abril para hacer los registros, pues, de nuestras planillas para los municipios, de las diputaciones, y pues por lo general nos peleábamos todos por ir el 7, ¿no? O sea, el primer día ya queríamos estar registrados, que la autoridad electoral nos dijera que estaban bien nuestros papeles, y ellos hicieron una estrategia extrañísima de irse hasta el día 11, el último día y a última hora, Aurelio, porque cerraba a las 12 de la noche. Sí, sí, sí. Y entonces estaban tomando decisiones a las 5 o 6 de la tarde. Y a ver, júntate, Aurelio, ahorita tus papeles porque vas a ser candidato a diputado y necesito tu fe de bautismo y necesito tu credencial y no sé qué asuntos notariados. Es un rollo de expediente. Es decir, hay que darle tiempo y hay que darle seriedad. Simplemente no lo hicieron y no lo hicieron a tiempo. Entonces no se vale que ahora digan que la autoridad electoral está en su contra. Oye, todos jugamos con esas reglas. Es como si vamos a un partido de fútbol y de pronto toman el balón con la mano y se ponen a correr. Oye, ¿no puedes jugar así? Las reglas son igualitas para todos. Entonces, pues lamentablemente, lo digo lamentable porque en un sistema democrático la idea es que participen todos, que compitamos todos en igualdad de circunstancias y que gane el mejor o la mejor. Pero bueno, pues lamentablemente se quedan sin candidatos en 4 municipios hasta el momento, que es Jalpan, Pinal de Amoles, Corregidora y Ezequiel Montes, simplemente porque no pudieron hacer un trabajo básico, burocrático. Y esto, Aurelio, sí hay que detenernos a analizarlo. ¿Por qué? Porque es la marca de la casa. Primero, el desprecio a las normas. Morena, el gobierno federal, es marca de la casa el desprecio, minimizar la ley, minimizar las normas que nos rigen a todos, sentirse por encima de la normatividad. Y segundo, es también la marca de la casa de Morena, el desorden. Tienen un desorden adentro del gobierno que se refleja dentro de su partido político. Tienen, bueno, el caso de Guerrero, el de Michoacán, ahora aquí en Querétaro, en Guanajuato, creo que también 15 municipios no lograron su registro. Entonces vale la pena preguntarse como ciudadano, ¿estos cuates, estas señoritas que aspiran a un cargo de elección popular no son capaces siquiera de armar un expediente que te pide la ley? ¿Cómo serían capaces de gobernar y de administrar un municipio? Que no pueden lo menos, no pueden lo más. Entonces, eso es lo que sucedió. ¿Verdad? Es que pierden por default, pero por brutos. Ahí sí alguien van a correr, seguramente, como decíamos hace rato, porque alguien no hizo bien las cosas. Deberían al menos por el hospital, ¿no? Claro, y entonces viene un problema segundo. Los que bajaron, digamos, las candidaturas que no lograron, pues descompone los bloques de competitividad y de paridad. Este asunto de que las mujeres y los hombres deban de ir en no solo en la mitad de los municipios y distritos, sino también en los más competitivos. Y eso explica que tuvieron que cambiar al candidato de San Juan del Río y al candidato de Cadereyta. Pero viene una más, que te la adelanto. Bueno, a ver, dime. También la regaron en las diputaciones. Aquí tenemos 15 distritos en Querétaro, tienen que ser 8 mujeres y 7 hombres. Lo cumplieron. Pero cada hay 3 bloques de los distritos por la competitividad, es decir, para evitar mandar a las mujeres a los distritos menos competitivos. Bueno, pues en un bloque están mandando
a las mujeres, a los menos competitivos, entonces también se los van a pedir que los cambien. Caray. Porque más. Pero las reglas son facilitas, Aurelio, no es, sí, de veras, sí, no son matemáticas avanzadas. De Pitágoras. Es un tema de elemental congruencia, pero sí, te habla mucho de cómo están y cómo son. Qué caray, un escenario competitivo, un escenario interesante, importante, consolidando además las propuestas de los candidatos del PRI en este tramo ya, 18, 19 días de campaña, 4 días para los candidatos a las presidencias municipales, mi querido Polo Hospital, con posibilidades reales importantes para el Partido Revolucionario Institucional en Querétaro? No tengo ninguna duda, Aurelio, y te lo he dicho hace mucho tiempo, y mira, ahora ya ni van a participar. Yo te he dicho que aquí va a estar entre el PRI y el PAN, porque así ha sido históricamente, porque aquí el modelo de Morena simplemente no embona con la realidad de Querétaro y con lo que quieren los queretanos. Entonces, ahí estamos, vamos avanzando, tenemos como candidata Abigail, que la verdad es que ha demostrado ser una mujer muy valiente, muy profesional, inteligente, preparada, echada para adelante, que quiere mejorar Querétaro. Y bueno, ahora que sale ya el equipo completo, pues por supuesto que se fortalece la campaña, se fortalecen las propuestas y vamos a llegar extraordinariamente bien al cierre del 6 de junio. Polo Hospital, pues nos escuchamos. Gracias además por las consideraciones, por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Te sigo y te veo también en Milenio Televisión y bueno, atentos como siempre en este espacio informativo, mi querido Polo Hospital. Al contrario, el agradecido soy yo, querido Aurelio, que tengas un gran día. Igualmente para ti, muchas gracias. Son las 7:40, es a las 8:30 esta presentación de los priistas justamente en el tema de la movilidad fundamental, importante, San Juan del Río, que el Querétaro, el Marqués, Corregidora, y bueno, pues que tienen obviamente incidencias importantes de manera fundamental en lo que tiene que ver con el tema del transporte público en Querétaro. 7:40, la pausa, regresamos enseguida con más. Voy a platicar, por cierto, aquí en esta mesa de trabajo y le agradeceré infinitamente al doctor Benito Escutia, que además de ser infectólogo, pues bueno, tiene una importante responsabilidad también en el comité COVID-19 aquí en Querétaro y que pues obviamente habrá situaciones que señalar y que comentar a propósito de la pandemia. 7:40, pausa, regreso enseguida con más.